cuántas cremas me ponía por noche. Y empecé a contar. Entonces era contorno de ojos, no lo estoy diciendo en el orden adecuado, perdón, aclaro porque Cristina me va a matar, ¿eh? Vos contás todo lo que te pones. Bueno, de maneras. No, no, cada vez me pongo más. Después de conocer a Ben, más todavía. Más todavía, pero después de los 40 se incrementa el consumo. Y bueno, fue premonitorio. Acá estoy compartiendo una tarde con las consumidoras de lo mejor. ¿O no? Le digo, Valeria, bueno, nos ponemos acá, estamos en el Palacio de Oparjaya, Buenos Aires, la señora, gran profesional, trabajando con toda esta gente divina que la convoca Ben y todo eso. Entonces nos paramos las dos y qué linda, miren estas. Y vos, bueno, está bien, che, los brazos gordos no. Los brazos gordos no. Nos paramos así. Bueno, estos, no, nos conocemos hace muchísimos años, me encanta estar con ella acá, me encanta como cerrar esto. Que, bueno, está buenísimo tener este contacto. Me parece que vos primero como una especie de mediadora y bueno, qué sé yo, opinóloga, como sos, que sos muy elocuente, divertida, simpática y por demás inteligente para poder hacer todo esto. Pero el acercamiento de una marca de cosmética, de dermocosmética con las personas que lo usan. No, pero sabes que además de increíble, bueno, yo estoy chocha porque yo soy usuaria de Aven, que es espectacular. Pero consumidora, no usuaria, sí, se dice. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? El nivel de información que manejan las mujeres que usan la marca, que sabían hasta los componentes de las cremas, de las bases, de los bronceadores, impresionante. Sí. Impresionante. Sí, me da la sensación de que con los años nos fuimos informando un poquito más, pero yo siempre digo lo mismo, si no nos cuidamos nosotras, ¿quién te va a cuidar, Valeria? Sí, pero hubiera sido divino que me lo contaran hace 20 años, porque yo conté como anécdota que a mis 20, yo iba a la terraza y tomaba sol con aceite. Sí, tomábamos sol en la terraza con aceite de bebé o gaseosa cola. Una aberración que, chicas, por favor, no entiendo cómo hemos podido hacer eso tantos años cuando no se sabían los cuidados de la piel, ¿no? Era un cangrejo así tirada. Bueno, demasiado bien quedamos, no, pero sí, si nos hubiéramos interiorizado, sí, antes, sí, todavía estaríamos mucho mejor. Sí. Pero bueno, viste que todo va evolucionando, la gente va. Claro. Hay más conciencia, por suerte, ¿no? De los cuidados de la piel. Y mi hermana también conté otra anécdota que mi hermana de chiquita me decía: en la cara lo mejor. Porque esa conciencia de que hay que invertir en el rostro de uno, porque todo lo demás se arregla, pero. La cara cuesta. No, la cara cuesta y la verdad que tiene que ver es como una especie de retroalimentación con uno mismo, o sea, de adentro para afuera, de arriba para abajo. Uno es un ser único y cuando te miras al espejo y te dices, che, mirá cómo está saliendo la mancha. Y automáticamente, realmente te digo, yo también soy consumidora de Aven, me parece una marca noble y tengo esta cosa de que se vende en la farmacia pero es dermocosmética. Totalmente, sí, totalmente, sí, pero y además esto que vos decís, ¿no? Cuidarse la cara porque la cara es el reflejo del alma, ¿no? Y cuando estás triste se nota en la piel, se nota en los ojos. Entonces, si estás triste y te la podés poner un poquito más contenta, eso también va a retroalimentarte por dentro. Es como decimos, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Sí, viste, sí, sí.